¡Mujer! ¿No has visto la palana? ¡No la encuentro! ¡Sí, mi amor! ¡Está dentro del corral de los animales! ¿La viste? ¡Ya la encontré! ¡Voy por ella! Me tengo que ir porque si no me hago tarde para el trabajo. Buena memoria, regreso. José, mi amor, espera. Sí, dime, ¿qué pasó? Sigo preocupada por la llamada la otra vez. Ay, amor, como te dije la otra vez, solo están jugando con nosotros. Pero hablaron muy serio. Y yo tengo miedo. Mira, tú me dejas sola acá. Ya me asustaron. Tienes que tener cuidado, por favor. ¿Extorsionarnos a nosotros? Si somos una familia humilde. Pero tengo miedo. Pero ya te dije que están jugando con nosotros. Ok, amor, ven en ti. Pero por favor, tienes que tener cuidado. No quiero que te pase nada malo. Y mira, yo estoy acá sola, me dejas sola todo el día. ¿Yo qué hago? Si te pasa algo, Dios mío, piensa en el bebé. Por favor. Ok, amor, tendré cuidado. Bueno, me tengo que ir. Quédate. ¿Ya tienes los 20.000? No estés jugando con nosotros, ni conmigo ni con mi esposo, ¿ok? Nadie se está jugando. Por lo que veo, no tienes la plata. Bien, espero que hayas pasado una bonita tarde con tu marido, porque no lo volverás a ver. No, por favor, no puede ser. No. ¿Aló? ¿Aló? Thank you.
celular. En este momento quiero hablar contigo. Responde, por favor. Sí, amigo, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, ¿qué está pasando? Esto es por tu mujer, por no pagar la deuda. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo. Yo tenía los 20.000. Nadie se está jugando. Por lo que veo, no tienes la plata. Bien, espero que hayas pasado una bonita tarde con tu marido. Que no lo volverás a ver.